Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, excelente, muy bien. Qué bueno que ya estamos muchos conectados el día de hoy, listos para arrancar uno de mis entrenamientos, uno de los entrenamientos más importantes, más especiales, que es el arrancar a un nuevo brand leader, si eres nuevo, si quieres arrancar a alguien nuevo, y es lo importante de arrancar con el pie derecho. Muy bien, sé que ya se están conectando varias personas. Un saludo a todos, un saludo a todo el equipo de Michoacán, un saludo a todo el equipo de Colombia, un saludo a todo el equipo de Perú, de México, donde sea que estés, te deseo mucho éxito. Y hoy que estamos en lunes de asueto aquí en México, pues la verdad es que para nosotros nos da igual qué día sea, porque siempre estamos conectados, enchufados, creciendo este gran, gran proyecto. Muy bien, muchos de nosotros ya nos conocemos. Mi nombre es Omar Ahumada, tengo la gran oportunidad de ser vicepresidente para ACN Flash, proyecto que cambió totalmente mi vida, y quiero platicarte que yo, antes de haber arrancado este negocio, yo no tenía experiencia en la industria de las redes de mercadeo, por lo que tuve que aprender las formas de cómo opera un negocio en sistema de redes de mercadeo, ¿ok? Yo llegué del mundo tradicional queriendo hacer las cosas a mi manera y llega un punto en donde la creatividad se te termina y te das cuenta que realmente es muy sencillo hacer el negocio. Solamente tienes que enfocarte en cosas muy sencillas, muy específicas y mantener esa constancia. Y el día de hoy decidimos tener una capacitación de arranque, porque el arranque es lo más importante. El arranque es lo que determina la carrera. Y a veces cuando uno llega como nuevo, a veces una persona entra por emoción con otra persona emocionada y la persona a lo mejor no sabe ni cómo arrancarte. O a lo mejor tú eres nuevo y quieres arrancar a alguien y no sabes cómo arrancar a alguien. Y yo tengo estos 3 años y medio que tenemos en el negocio, hemos estado analizando qué ajustar, qué hacer para mantener un arranque sencillo y que sea eficiente. Así que el día de hoy te invito a que tomes nota, porque vamos a platicar algunos puntos muy específicos para que tú puedas tener éxito si tú vas arrancando o si tú vas a arrancar a alguien, ¿ok? Siempre que vamos a arrancar el proyecto, me encanta primero que nada darle la bienvenida a la familia, ¿ok? Más que un proyecto, es importante que tú sepas, tú que estás el día de hoy por primera vez en este negocio, arrancando de cero, ya sea de manera real o de manera mental, hoy estamos en una familia. Ok, estamos, muchas personas lo vemos como un negocio, pero la verdad es que aquí terminas haciendo más amigos, más relaciones que realmente tratarnos como números, ¿no? Eso es algo muy importante. Y también recordarnos que tenemos un negocio internacional. ¿Por qué hablo de negocio internacional? Aquí enfrente podemos hablar de los servicios que tenemos para América Latina y que tenemos en otros países. Y me gusta mucho siempre que vamos arrancando recordarles a las personas que nuestro negocio es más grande que nuestra ciudad, que nuestro negocio es más grande que nuestro estado, que nuestro negocio es más grande que nuestro país. ¿Por qué? Porque es real que hay personas que arrancan el negocio y que no tienen todos los servicios. Cuando yo arranqué Flash aquí en mi ciudad, solamente teníamos un servicio. Entonces, si yo hubiera dicho, no, ya no quiero Flash porque me voy a esperar hasta que llegue el internet, pues a lo mejor no hubiera llegado o no me hubieran dado los tiempos para estar donde estoy hoy parado, ¿no? Entonces es bien importante que tú, como nuevo líder de la compañía, sepas que tengas un servicio, 2 servicios, 3 servicios, lo que sea que tengas, tu negocio es muy grande y tú vas a poder delimitar cuánto tú quieres ganar de él, ¿ok? Ahora, yo te platico que cuando yo arranqué el negocio,
Me tomó 10 meses entender que existía un sistema. 10 meses. ¿Ok? ¿Sabes? Era increíble que yo quería hacer el negocio a mi manera. Era increíble. Y si tú el día de hoy te enfocas a entender que hay un sistema, que es la mentalidad, la saber invitar, saber presentar, conocer el plan de compensación, adquirir clientes, promocionar eventos y arrancar un nuevo brand leader, este sistema que tú ves enfrente de ti es el mismo que hay para todas las empresas de las redes de mercadeo. Es universal. Cuando tú vas arrancando este negocio, te recomiendo este libro. Este libro que se llama GoPro, de Eric Ward, ¿ok? Y aquí abajo dice, 7 pasos para convertirte en un profesional de mercado en red. ¿Y cuáles creen que son esos 7 pasos? Estos que están aquí enfrente de ti. Entonces, el sistema es universal. Es algo muy importante que tienes que tener. Si tú vas arrancando este negocio, o si ya tienes tiempo este negocio, el primer libro que yo te quiero recomendar para arrancar a CN Flash es GoPro de Eric Ward. Yo cuando lo leí a los 10 meses, dije, órale, qué fácil hubiera sido si lo hubiera leído desde el principio y hubiera entendido lo sencillo que es el sistema. ¿Ok? Ahora, ya entendiendo que hay un sistema y que vamos a hacer las cosas a la manera de lo que ya funcionan, ¿por qué existe un sistema? Existe un sistema porque las redes de mercadeos están basadas en la duplicación. Las redes de mercadeo están basadas en el ingreso residual. Las redes de mercadeo están basadas en la libertad de tiempo. Una de las cosas por las que Omar está en este negocio es porque yo me tengo que enfocar a ti, enseñarte para que tú enseñes y que todos sepamos operar el negocio. Porque si tú no aprendes y no aprende la persona que llegó a tu negocio, Omar va a tener que estar siempre pegado de la mano al negocio y pues realmente no va a existir la libertad de tiempo que todos estamos buscando. Es por eso que es muy, muy importante entender que hay un sistema para que realmente esto funcione como un negocio de marketing multinivel y que no funcione como un negocio tradicional en donde los jefes, los dueños no se pueden despegar. ¿Ok? Ahora, dejando claro que hay un sistema, el siguiente punto es decirte que cuando tú vayas a arrancar, tenemos una hoja de arranque de nuestro equipo de Uni Latinoamérica. Por ahí la he compartido en el grupo de WhatsApp, la he compartido en los grupos y es un formato nuevo que acabamos de sacar que queremos estandarizar para que todo el equipo lo use. Porque esta hoja fue tomada de una hoja que tiene el corporativo, pero que todavía no estaba tan sencilla como pudiera ser e hicimos algunos ajustes para que tú pudieras entender. Y te quiero platicar. El otro día platicando con un vicepresidente superior, pidiéndole yo unos consejos, le pregunté y le dije, oye, ¿tú cómo arrancas a los nuevos? Y me encantó esta parte que me dijo, mira, siempre que vamos a arrancar, obvio, si se dan cuenta, el punto número 1 dice back office, acceso a tu back office, configura tu cuenta de banco, tu RFC y CURP si estás en México, tu RUT y tu cédula ciudadana si estás en Colombia, tu cuenta de tracciones y tu RUC si estás en Perú, tu tienda flash y personaliza tu tienda virtual. Eso es echar a andar tu tienda en línea. ¿Okay? Pero la parte número 2 de este documento, que es un documento de arranque rápido, habla sobre la mentalidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres arrancar un negocio hoy y tú tienes una persona nueva y esa persona nueva cree que en 6 meses se va a hacer millonario y si en 6 meses no se hace millonario, va a renunciar, quiere decir que no ha entendido el negocio y que alguien no le ha explicado bien y que como cualquier negocio es un plan de vida y carrera que tenemos que poner metas, objetivos y que conforme va avanzando el tiempo vamos a ir creciendo, ¿ok? Por eso dice que en la parte de la mentalidad debemos de tener muy claro cuáles son las metas de 3 a 5 años en ingresos residuales. Entonces vamos pensando que el día de hoy tenemos a Carlos, él está en Santander, tenemos a Wilson que también está allá en Colombia, tenemos a Marta que está en México también ampliando su equipo en Sonora, en Guaymas, Sonora, tenemos a Eric, tenemos a muchos líderes que están aquí el día de hoy. Entonces tú arrancaste este negocio porque la mayoría de los que arrancamos este negocio queremos libertad financiera.
Ya no queremos un sueldo fijo, queremos ganancias extraordinarias. Y vamos a tener la oportunidad de ganar bonos en los primeros meses. Pero también es muy importante el residual que vamos a ir construyendo. Por eso es muy importante que tú sepas que la industria de la red de mercadeo es un maratón. ¿Qué quiere decir es un maratón? Es algo que nos va a llevar tiempo en donde vamos a ir construyendo un negocio para tener éxito. ¿Ok? Y ya que platicamos de la parte de la mentalidad, del desarrollo personal y profesional, tú por qué, en la parte del desarrollo personal es como decirte, oye, Gerardo, tú trabajabas en la otra empresa y ganabas $10 al mes. ¿Qué te va a hacer aquí llegar a ganar más de $10 al mes si sabes lo mismo que hacías allá? No significa que este negocio sea más fácil para que tú ganes, sino que vas a crecer con el negocio para que te permita ganar más dinero. Entonces vamos a conllevar una parte de crecimiento personal muy importante. Luego viene la parte de lo que hacemos siempre, ¿ok? Que es filtrar personas, enrolar personas y entrenar personas. Filtrar, enrolar, entrenar. Filtrar, enrolar, entrenar. Filtramos personas, las enrolamos al negocio y las entrenamos en el negocio. Y cuando filtramos a las personas, es el negocio, es el jueguito de las manzanas que tenemos. Le preguntamos a la persona, ¿te gustaría ganar dinero cada vez que alguien pague su servicio celular? Si le interesa, lo mandas al Zoom. Si tiene dudas, lo mandas al Zoom. Si no le interesa, lo haces cliente. Sencillo. ¿Te das cuenta cómo el formato te lleva a lo que tienes que hacer de una manera tan sencilla, tan duplicable? Lo único que tienes que hacer es imprimir el formato, tenerlo a la mano para que tú lo aprendas las preguntas de interés y para que cuando tengas a alguien nuevo, le imprimas el formato y que él también lo pueda hacer con sus equipos nuevos. ¿Ok? Esa es la primera página del formato. La segunda página del formato dice, punto número uno, CQBL. CQBL hoy con 4 chips portados y 8 puntos. Tu cliente 1, que eres tú, tu cliente 2, tu cliente 3, tu cliente 4, tu cliente 5. Con eso te vas a convertir en QBL, la primera posición. La segunda objetivo, llega a ETT, tus primeros 2 socios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una lista de contactos. Llamar 80 contactos para encontrar a más de 30 para firmar a tus primeros 4. Estás viendo la estadística. Si le llamas a 80, van a llegar 30 y van a entrar 4. Por eso es bien importante que cuando tú vas arrancando, mientras más grande sea tu lista, más dinero tú vas a poder llegar a ganar. Y dice la tercera meta, llegar a ETL, tener 3 ETTs en diferentes piernas, tú con 15 puntos. Y está tan claro los objetivos de lo que tenemos que hacer, por eso estos formatos es bien importante que cuando tú vayas a arrancar un nuevo, los imprimas y que los tengas siempre, siempre presentes, ¿ok? El formato es de 5 hojas, ahorita les voy a presentar solamente 2, porque la hoja 3 es la hoja de listado de personas, la hoja 4 y la hoja 5 son los guiones para conseguir clientes y para conseguir socios que los vamos a ver en un momento. ¿Sale, vale? Muy bien. Ahora, cuando tú eres nuevo, es bien importante que te cambies la mentalidad. Si tú eres empleado, que sepas que aquí no vas a ser empleado. Aquí tú vas a actuar como un empresario, visionista, a corto, mediano y largo plazo, calculador, con objetivos definidos. Es bien importante, punto número 2, que trabajes con alguien que tiene resultados. Déjate guiar y sé enseñable. Si la persona que te invitó es nuevo, no pasa nada. Seguramente en tu equipo hay un RVP, hay un coordinador de equipo, un líder ejecutivo, que ya tienen tiempo en el negocio y que ya tienen más de 50 puntos, que saben usar la plataforma, que saben usar el back office. Déjate guiar. La clave de los negocios y de las redes de mercadeo es que te juntes con águilas, que son los que ya saben volar, que son los que ya saben hacer el negocio. Es bien importante esa parte en el negocio. Cuando tú eres nuevo y cuando no eres nuevo, es bien importante no perderte ningún evento. Así como estamos el día de hoy conectados y luego tenemos presentación de negocio, no te pierdas ningún evento. Cada evento
por más que se parezcan, vas a escuchar cosas diferentes. Incluso yo les recomiendo tener una libreta especial para todos tus aprendizajes de Flash. Todo lo que tú vayas aprendiendo, todo lo que tú vayas haciendo, apuntarlo, apuntando como si fuera una Biblia, como si fuera un diario de crecimiento y de aprendizaje de tu negocio Flash. Un punto muy importante es que vas a salir totalmente de la zona de confort. No va a ser sencillo, no creas que, ok, quiero ganar más dinero y voy a hacer lo mismo que he hecho siempre. No, claro que no, claro que vas a salir de una zona de confort y es importante que tú lo sepas. ¿Ok? Hay que meterle sentido de urgencia, claro, es un negocio nuevo y a un negocio nuevo hay que meterle todas las ganas, hay que meterle toda la actitud. ¿Ok? Otro punto, hay que estudiar la industria. Como te acabo de recomendar ahorita el libro de GoPro, conéctate a los audios de la compañía, de la industria, de networkers, de los vicepresidentes de nuestra compañía, conéctate para que todo lo que tú estés aprendiendo te tome sentido. Y claro, muy importante, vamos a armar tu equipo, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste el arranque rápido de Flash? Si tú estás listo para iniciar tu negocio, es conectándote a las plataformas, arrancando tu tienda, adquirir tus primeros clientes y armar tu equipo. ¿A quién conoces? ¿Ok? Ahora, para iniciar tu propio negocio, hablábamos de la oficina virtual, de que veas los videos corporativos durante 30 días. Te van a llegar videos corporativos con información del negocio. Léelos todos. Baja todos los documentos y ve todos los videos. Son 30 días muy importantes para el arranque de tu negocio. Es bien, bien importante. ¿Ok? Y también te va a llegar lo que es tu kit de inicio. ¿Ok? Te llega tu kit de inicio y vas a empezar tu entrenamiento. Conéctate a las páginas de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, de la compañía, de Flash Oficial para México, Colombia y Perú, para que te estés enterando de todo lo que está pasando alrededor de la compañía. Conéctate a todo. ¿Ok? Ahora, la clave cuando tú empiezas a arrancar este negocio es convertirte tú en tu primer cliente. Cuando tú te conviertes en tu primer cliente y vives el proceso de cómo se hace la portabilidad, tú vas a empezar a dominar el negocio, ¿ok? Por eso es muy importante que si tú, a ti te llegan estos chips a tu casa y estos chips, tú los portas y haces las primeras portabilidades en el sistema, cuando tú ya eres producto del producto, eso es lo mejor. Y empiezas tú siendo tu primer cliente. Y en esta parte, cuando ya empiezas a adquirir tus primeros clientes, que normalmente son tus amigos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Vamos, la compañía tiene un esquema de cómo adquirimos clientes. Hay muchas personas que quieren adquirir clientes desde la parte comercial. Sabes que tenemos los mejores planes y ahí se ponen a comparar planes de una compañía con la de otra. Aquí no se trata de convencer de los planes. Aquí se trata de mencionar el favor, pedir ayuda o que prueben el servicio. Y aquí es donde es muy importante tu por qué. Como lo mencioné en la parte inicial, tu por qué. Te voy a poner un ejemplo. Mi por qué es que yo quería pagar deudas y yo quiero libertad de tiempo y libertad de dinero para mi familia. Vamos pensando que yo invito a Sandra a que sea mi clienta. Y le digo, hola Sandra, ¿cómo estás? Fíjate que quiero pagar unas deudas que tengo para poder tener tiempo y calidad de vida para mi familia. Y quiero pedirte si me ayudas a probar el nuevo servicio que tiene el nuevo servicio que tengo del negocio que estamos arrancando. ¿Te fijas que no le dije que la compañía era la mejor? ¿Te fijas que no le dije que tenemos los mejores planes? No, me enfoqué en pedirle ayuda. Vamos pensando que le digo lo mismo a Carlos. Carlos, fíjate que acabo de arrancar un nuevo negocio. Y me gustaría pedirte si puedes probar mi servicio de telefonía, porque tengo una deuda de $5,000 que quiero pagar, que me va a ayudar a tener una calidad de vida para mi familia. Si me enfoco en la parte emocional, es lo que sirve para, es el texto y es el guión que sirve para adquirir clientes. No nos convertimos vendedores, nos convertimos en unas personas que pedimos el favor. Cuando las personas ya prueban el servicio, se dan cuenta que pueden vivir la misma experiencia que las demás compañías.
¿Por qué lo hacemos así? Porque afuera las otras compañías tienen tantos años que es muy difícil meternos en su cabeza como pensando que podemos competir. Y no queremos competir, queremos que lo prueben y que ellos lo evalúen por ellos mismos, ¿ok? Ahora, adquiere clientes emocionalmente y también siéntete bien apoyando una causa. Recuerden que nosotros tenemos una alianza con el Banco de Alimentos de México, Colombia y de Perú, en donde además de decirles tu por qué, es decirle, Carlos, y fíjate que gracias por ayudarme. Cada vez que una persona recarga nuestra compañía, ayudamos a las personas que no tienen que comer. Así que muchas gracias. El otro día le agradecí a una persona que era mi cliente y le dije, muchas gracias por ser mi clienta. Fíjate que cada vez que tú recargas, estamos ayudando a personas que no tienen que comer. Y me dijo, ay, pues qué buena onda que se vaya para allá todo el apoyo. Entonces, si tú te enfocas en esos dos temas, tu comentario para adquirir el cliente va a ser mucho más noble. Y es así como tú lo vas a poder hacer. Ahora, ¿a quién conoces que puede ser tu socio? Imagínate, amigos, familiares, vecinos, estilista, todas las personas en esta etapa 3 que tú empiezas ahora a construir el negocio de personas que quieran ganar dinero igual que tú, es bien importante. Yo te quiero decir algo. Afuera, si tú tienes muy claro que hay miles de personas que están buscando generar nuevas fuentes de ingreso, si tú lo tienes claro, si te queda claro que afuera no está tan fácil, tú tienes en tus manos la gran oportunidad de enseñarle a personas a ganar dinero de algo que ya estamos pagando. Tú tienes esa oportunidad. Entonces, ¿a quién conoces que quiera ganar más dinero? Afuera todo el mundo quiere ganar más dinero. Aquí es donde entramos con el juego de las manzanas que viene en el documento de formato de arranque que te platicaba. Tenemos un juego de manzanas. Así es el sistema. No lo inventé yo, no lo inventó Jerry, no lo inventó nadie. Es un sistema que ya funciona y que por 27 años. Y cada vez que tú le hables a alguien del negocio, lo único que tú vas a hacer en tu cabeza va a ser filtrarlo. Manzanas rojas, muy interesadas. Manzanas verdes, tienen que pensarlo. Manzanas cafés, no están interesados. Y manzanas dañadas son aquellos que son opiniones negativas. Es bien importante que filtres a las personas y que no quieras convencer a nadie. Si tú quieres convencer a alguien, la persona no va a entrar a tu negocio. Es bien importante que tú lo tengas clarísimo, 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 clarísimo. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar el juego de manzanas con los guiones de cómo prospectar personas para que entren a tu negocio. ¿Ok? Le vas a preguntar a las personas, vas a hacer una lista de muchas personas, de muchas, muchas personas. Mientras más grande sea tu lista, más dinero tú vas a ganar y más vas a poder crecer tu negocio. Muchas personas cometen el error de no hacer la lista para arrancar su negocio. Y quieren invitar a unos 2, 3, y cuando ya les dicen que no, se echan para abajo. Pero si tú antes de invitar a alguien, tú primero haces la lista de todas las personas, y si 2 personas te dicen que no, pues todavía tienes 78 personas más para invitar, si tú hiciste la lista. Pero si tú no hiciste la lista, pues el mundo se te cierra totalmente y crees que ya no tienes opciones. Por eso es bien importante hacer la lista. Mientras más grande, mejor. ¿Y a quién conoces? Y les vas a preguntar a esas personas con entusiasmo, con postura y con confianza. ¿A quién conoces que le interese ganar dinero cada vez que alguien pague su servicio celular, internet u otros servicios? ¿Ok? Y cuando la persona te contesta, a mí, jugando a las manzanas, es una manzana roja. Si te dice de qué se trata, es una manzana verde. Si te dice no me interesa, es una manzana café. Y si te dice no, no lo hagas tú, es una estafa, te van a quitar tu dinero, es una manzana dañada. ¿Te das cuenta qué sencillo? Entonces tú vas a agarrar la lista de personas y vas a agarrar tu teléfono y vas a hablarle y decir, hola, ¿cómo estás, Carlos? Excelente estar contigo, excelente, ¿cómo está la familia? Claro, siempre vas a buscar romper el hielo, siempre, ¿ok? Ah, me da mucho gusto saludarte. Oye, fíjate que acabo de arrancar un nuevo negocio y te quería preguntar, ¿a quién conoces que le interese ganar dinero cada vez que alguien pague el servicio celular, internet, otros servicios? Y si te dice, a mí, ah, excelente, fíjate que
Y ahorita te voy a decir qué va a pasar. Si te dice de qué se trata, lo vamos a llevar a la presentación. Si te dice a mí, lo llevamos a la presentación. Y si te dice no me interesa, lo hacemos cliente, como lo comentamos atrás. ¿Ok? Si te dice otra pregunta de interés. Oye, Carlos, ¿estás abierto? ¿Conoce a alguien que le interese oportunidades de negocio que le permitan ganar dinero sin que tenga que interferir a lo que hacen actualmente? Si te dice de qué a mí, lo mandamos al Zoom. ¿De qué se trata? Lo mandamos al Zoom. No me interesa. Lo hacemos cliente. No lo intentes tú. Lo hacemos cliente. ¿Te das cuenta? Tan sencillo. Luego, si te dice de qué se trata, lo vamos a mandar al Zoom. Estamos armando el equipo de negocio para la expansión de la compañía número uno del mundo de servicios de venta directa básicos, de servicios básicos. Para algunas personas hay la oportunidad de ganar ganancias importantes comenzando unas horas a la semana. Y lo mandamos al Zoom. No expliques el negocio. Hay personas que se agarran explicando todo y ahí es donde pierden al prospecto porque tú eres nuevo. Lo único que tienes es mandarlo al Zoom. ¿Cómo lo vas a mandar al Zoom? La persona enfrente del proyecto dará una presentación hoy o mañana. Le das dos opciones. Te envío un breve video y te aparto un lugar. Si tienes que cancelar, avísame. Lo mandas al Zoom. Te das cuenta cómo el texto te dice todo lo que tienes que hacer. Y ya que la persona se conectó al Zoom, lo único que tienes que hacer es preguntarle, ¿cómo te ves? ¿Ahorrando dinero como cliente o ganando dinero como socio? Y es lo único que tienes que hacer. Es lo único. Este es el sistema. Entonces, a lo mejor, créeme, yo estaba como tú. Yo temblaba para hacer las llamadas. ¿Qué voy a decir? No sé cómo hacerlo. Pero cuando tú haces las llamadas con el guión enfrente de ti, te da la tranquilidad y la seguridad de lo que tienes que decir. Créeme, te da la tranquilidad y la seguridad de lo que tienes que decir. Y miren, voy a aprovechar que estoy aquí con ustedes el día de hoy y voy a aprovechar que ayer fui a una fiesta y al camarógrafo lo prospecté. Me vendió una foto en $25, o sea, 50 pesos. En $25, no, en eso, sí, no, eso es mucho dinero. Me vendió una foto en 50, en $2.5, ¿ok? $2.5, para que se den una idea. Y se me hizo carísima y se la pagué. Pero bueno, yo pedí su número y no le he marcado. Y aprovechando que estoy aquí con todos ustedes, le voy a marcar para que vean cómo voy a hacer el sistema. ¿Ok? Quiero que pongan atención, a ver si no lo agarro ocupado. Bueno. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿te acuerdas de mí? Ayer te pedí tu número en la fiesta donde estábamos y te pregunté que si estabas interesado en conocer unas nuevas formas de ganar dinero. Ah, pues me da mucho gusto saludarte, conocerte. Mi nombre es Omar Ahumada. Y fíjate que no te quito mucho tiempo. Hay una compañía internacional que está entrando en América Latina y se está armando el equipo de personas que quieran conocer, que quieran ganar dinero de servicios básicos, de energía, internet, alarmas, sin que tenga que interferir con lo que están haciendo actualmente. Y como yo te vi que tú eras fotógrafo, que seguramente tienes tiempos libres, dije, pues a lo mejor le podría interesar. ¿Estás abierto a conocer nuevas formas de ganar dinero? Muy bien, mira, te platico. La persona enfrente del proyecto va a tener una presentación ahorita a las 7 de la tarde, hora de los Mochis, o mañana también a la misma hora. Y me gustaría invitarte a la presentación, apartarte un lugar para que puedas escuchar toda la información. ¿Cuándo te acomoda mejor? ¿Hoy o mañana? Es en Zoom, en línea. Ok, no te preocupes. Mira, ya con esto ya nos ponemos de acuerdo. Yo te mando un WhatsApp y te paso la liga para mañana. Te voy a apartar un lugar y si acaso tienes que cancelar, me avisas, ¿te parece? Ok, está muy bien. Marco, me dio mucho gusto saludarte. No te molesto más. Que tengas muy buena tarde. Estamos en contacto. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo duró mi llamada? 1:29. Punto. O sea, no tuve que decirle más. No le dije de qué era la compañía. No le dije quién era yo. La persona ni me conoce. Pero usé los guiones. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan difícil es usar el guión? Porque, o sea, no se trata de decir otras cosas, se trata de usar el guión. Y yo les voy a decir algo.
Dije, álceme la mano, ¿usé el guión o no usé el guión? Claro que usé el guión. No le metí nada de mi cosecha, nada, absolutamente nada. Pues les voy a decir algo que sí hice, y esta parte es muy importante. Arriba, ¿qué dice? Entusiasmo, postura y confianza. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de que yo le hubiera dicho, oye, es que mira, fíjate que es que hay una compañía que es la mejor, es la número uno? ¡No! Le dije, ¿sabes qué? Fíjate que hay una compañía que está entrando a México y América Latina y se está armando el equipo de expansión para las personas que quieran ganar dinero extra de servicios. Eso dije. Esto fue lo que dije. Estamos armando el equipo. Para algunas personas en sus tiempos les da la oportunidad. No le expliqué nada y le dije, la persona enfrente del proyecto va a presentar hoy o mañana para que no me dijera que no. Y me dijo, ¿sabes qué? Mañana. Él ya escogió. Yo le di la libertad para que él escogiera. ¿Te das cuenta? Y listo. Ahorita terminando con ustedes, le mando la información y mañana lo vamos a tener en la presentación aquí que vamos a dar. Sencillo. Ok. Y cuando él ya vea la presentación, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te ves? ¿Ahorrando dinero como cliente o ganando dinero como socio? ¿Pero qué pasa? Hay muchas personas que preguntan, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Es una pregunta abierta. Cuando yo le pregunto, ¿cómo te ves tú como cliente ahorrando o como socio ganando? Es una pregunta de dos respuestas, aquí o acá. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué fue lo que más te gustó? Es como una pregunta abierta del tamaño del mar. Te vas en un bote y quién sabe a dónde vas a llegar. Entonces, es bien importante que tú te conviertas en un experto de hacer preguntas cerradas. ¿Sí o no? ¿Hoy o mañana? ¿Cliente o socio? ¿Ahorrar o ganar? Te vuelvas un experto en preguntas cerradas. A lo mejor tú estás batallando en cerrar a tus prospectos porque haces preguntas abiertas cuando la persona ya vio la presentación. ¿Ok? Ahora, ya que le preguntas cómo te ves tú, si te dicen que no les interesa el negocio, les vas a pedir el favor de convertirse en cliente. Estoy emprendiendo esta actividad. Si puedo ofrecerte el mismo servicio, me ayudas probando el servicio, excelente. Y listo. Vamos pensando que la persona te dijo que quiere ganar dinero. Cuando tú ya tienes a la persona que ya vio la presentación, quiere ganar dinero y ya se inscribió, ¿qué va a ser lo primero que tú vas a hacer? Imprimir el formato de arranque del equipo de UniTeam. Imprimir el formato de arranque del equipo de UniTeam. Y ya que imprimimos el formato, vamos a hacer lo mismo con la persona nueva que hicimos contigo, porque es un sistema y vamos a duplicar todo lo mismo. Y hay una parte muy importante que se llama la inauguración de tu negocio. Por ejemplo, Marta, que estás ahí en Guayma, ¿me escuchas? Te estoy reactivando el audio. Sí, Omar, buenas noches, aquí estamos. Buenas noches, ¿de casualidad está Tomás ahí contigo? Claro que sí, está Tomás y su esposa aquí los dos. Sí, aquí estamos. Excelente, les platico, equipo. Tomás y su esposa arrancaron su negocio la semana pasada. Cuando tú ya formas parte del proyecto, lo primero que hizo Tomás fue hacerse cliente. A los 2 días se hizo QBL, llegó a la primera posición. Y luego inauguró su negocio. ¿Cómo inauguras tu negocio? Invitas a las primeras personas de tu lista a ver la presentación. Y es una presentación enfocada para los socios de Tomás. Les dimos la presentación, nos conectamos con ellos, atendimos sus dudas y en esa presentación salieron 2 personas interesadas para arrancar su negocio. Y así, entonces es bien importante inaugurar el negocio. Es bien importante cómo preparar la primera entidad, lo fundamental, en la casa o en línea. Definir una fecha, ¿ok? Definir una fecha. Por ejemplo, Tomás, bienvenido, vamos a arrancar tu negocio. ¿Cuándo vamos a inaugurar? ¿Mañana martes o el jueves? Bueno, el martes, el jueves, vamos a hacer las llamadas. Creamos la lista, aprendemos los guiones y hacemos sentido de escasez. ¡Listo!
Es bien importante la inauguración del negocio. Es el arranque del banderazo de los primeros invitados de cada persona. Gracias, Marta. Gracias, Tomás. Por eso es muy importante que cada persona que va a arrancar tenga su inauguración. Todo su círculo caliente de esas personas que van a estar en la lista. ¿Ok? Y ya que se inauguró el negocio, le preguntas, ¿qué fue lo que más te gustó? Perfecto, listo para arrancar. Si te dice que sí, lo registramos. Si te dice que tiene preguntas, se las atendemos o lo mandamos al entrenamiento. Si te dice que no, lo hacemos cliente. El juego de las manzanas que veíamos hace un momento. La clave, todas las personas que tú estés invitando a la oportunidad de negocio, es bien importante el seguimiento en la semana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mandarlos al entrenamiento del sábado. Esta persona que le acabo de hablar, que es un fotógrafo, yo lo voy a presentar mañana. Ya que vea la presentación de negocio en Zoom, si me dice sí, no, o tal vez, yo lo voy a mandar al entrenamiento del sábado para que pueda ver más el negocio. Entonces, uno, al Zoom o en persona. Dos, al entrenamiento del sábado. Tres, lo firmamos. Es un sistema. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es más, yo me acuerdo que Tomás primero vio la presentación, luego hablamos con él, posiblemente también se conectó al entrenamiento del sábado y luego, pum, se firmó. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es un sistema. ¿Ok? Entonces, si a lo mejor tú traes a alguien nuevo o a lo mejor ya conectaste a alguien al sistema y no se ha convencido sí mismo y quiere ver más, lo que te está haciendo falta es llevarlo al entrenamiento del sábado. ¿Y qué le vas a decir para llevarlo al entrenamiento del sábado? Oye, ¿te acuerdas que te conectaste? Excelente. Fíjate que el sábado va a haber un entrenamiento con los top productores de la compañía, los vicepresidentes, en donde vas a poder ver a detalle cómo y cuánto ganas en Flash. ¿Te interesaría conectarte? Excelente, te mando a la liga. Y ahí ya va a haber todo el negocio. Va a haber el plan de compensación, los bonos de arranque, y tú no lo vas a tener que explicar. Pero lo que sí tienes que convertirte en un experto de los guiones, de los guiones, de para llevarlos a las presentaciones, ¿ok? Ahora, es bien importante que ustedes sepan que tenemos todo un sistema. Nuestro equipo, el equipo de United Networks International, somos el equipo más fuerte a nivel mundial. Somos el equipo que más tiene vicepresidentes superiores. Somos el equipo que tiene una universidad de negocios. Tenemos entrenamientos y presentaciones de lunes a domingo, en donde realmente, si tú quieres ganar dinero en Flash, va a depender del tiempo que tú le inviertas. Si tú quieres ganar mucho, inviértele mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este negocio hay personas, bueno, ahorita te voy a comentar eso, los entrenamientos del sábado que te acabo de decir a las 10 de la mañana, todos los sábados, y la primer meta, organizar tu primera reunión, tu inauguración. Invita a todos a tu inauguración, ¿ok? Meta número 2, calificar a QBL, tus primeros clientes. Meta número 3, convertirte en ETT, tus primeros dos socios. Ese es el enfoque. Por ejemplo, Tomás ya se hizo QBL. Tomás ya organizó su primera reunión. Ahora Tomás lo que tiene que hacer es la lista más grande, hablarle a los prospectos, llevarlos a la reunión y empezar a conseguir sus primeros dos socios para convertirse en ETT. Tener sus primeros dos socios. Mientras más rápido hace eso, y si lo hace en los primeros 30 días, va a poder ganar su primer bono de arranque de ETT en los primeros 30 días. Su primer cheque. Y mientras más rápido Tomás o el invitado nuevo, el nuevo, llega a QBL, ya está empezando a tener éxito, ya tiene clientes, ya tiene la primera posición, y si lo llevas a ETT pronto, mientras tú más rápido conviertas en un caso de éxito al nuevo, las personas que están alrededor de él, que están viendo que él está ganando dinero, más rápido se van a querer sumar. De eso depende. Por eso es muy importante tomar acción con sentido de urgencia para que ayudemos a los nuevos a ganar dinero lo más rápido posible. Si eso sucede, tu equipo va a crecer más rápido, más rápido, más rápido. Porque va a haber historias de éxito. Y eso es lo que hace que un equipo crezca más rápido. ¿Ok? Ahora, acuérdense que tenemos bonos de arranque. La compañía nunca había tenido bonos de arranque tan grandes como los que tenemos hoy. Más de 95 millones en Colombia, más de 600 mil pesos en México y más de
95 soles en Perú. Y quiero que pongas mucha atención. Si tú, bueno, para alcanzar el primer bono en los tres países, es muy sencillo. En los primeros 30 días, la compañía te da 30 días para tener a tus primeros dos socios y que cada quien tenga sus primeros 5 clientes. Hacerse ETT. Eso te va a ayudar a ti a ganar 600 mil pesos en Colombia, 2.500 pesos en México y 1.000 soles en Perú. Estamos hablando que Tomás, por hacer esto en sus primeros 30 días, va a recuperar prácticamente una tercera, casi el 50% de su inversión, por ayudar a otros a ganar dinero también como él. ¿Ok? Eso en los primeros 30 días. En los primeros 90 días, si Tomás le enseña a tres personas a hacer lo mismo que él hizo, tres ETTs, en piernas separadas, él va a poder ganar 30 mil pesos. Es un mundo de dinero. Y Tomás tiene 90 días para lograrlos. Y es bien sencillo porque esto se puede lograr con 9 personas. Con 9 personas, 3 que hayan traído a 2 cada uno, más Tomás, se llega a los 30 mil pesos. 30 mil pesos por hacer el negocio en tiempos libres de servicios que afuera la gente ya está pagando. 5 millones en Colombia y 5 mil soles en Perú. ¿Ok? Por un equipo de 9 personas y la compañía te da 90 días. Estamos hablando de 3 meses. Es un mundo de tiempo. Lo único que tienes que hacer es tomar acción. Ahora está el bono de TC que te da 4 meses, que estás hablando de 300 clientes promedio en 3 diferentes piernas. Ganas 100 mil pesos en México, un mundo de dinero, 15 millones en Colombia y 15 mil soles en Perú. ¿Ok? Y el último bono superpoderoso. Un año te da la compañía para hacer el RVP. Sí se puede. 75 millones en Colombia, 500 mil pesos en México y 75 mil soles en Perú. ¿Te das cuenta? El inicio es lo que marca el ritmo de tu carrera. Es un tema muy importante. Ahora, para concluir, quiero cerrar con esto. Muchos de los que estamos conectados el día de hoy queremos libertad financiera. Muchos de los que estamos conectados el día de hoy queremos ser millonarios con Flash. Yo te voy a hacer una pregunta. Pregúntate cuánto tiempo le inviertes a tu negocio Flash. Si tú a tu negocio Flash le inviertes una hora, así te va a dar de pagar tu negocio Flash. Mientras más tiempo tú le puedas invertir, más dinero tú vas a poder llegar a ganar. Entonces, yo me encuentro con muchas personas que me hablan y me dicen, Omar, es que yo me quiero hacer millonario y me quiero hacer libre financieramente con Flash. Yo le digo, ah, sí, ¿cuántos puntos tienes? ¿Ya tienes los 40 mínimo? No, pues no. Pues no vas a poder alcanzar la libertad financiera con Flash si no tienes mínimo 40 puntos. Ok, digo, oye, muy bien, ¿y te conectas a todas las presentaciones? No, pues no. Oye, ¿te conectas a los entrenamientos? No, pues no. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu negocio Flash? No, pues como unos 30 minutos diario. Eso va a estar muy difícil que te puedas volver millonario dedicándole ese tiempo. ¿Me explico? No, o sea, esto es un negocio real. Nomás que es muy sencillo y ganamos dinero de los Oxxos, de los supermercados, de los clientes, mes tras mes, residual. Y nuestro negocio va a crecer y va a crecer y va a crecer. Por eso es muy importante. Yo les recomiendo algo. Viernes de liderazgo. Si trabajas, velo en la tarde, pero velo. Sábado de entrenamiento. Si trabajas, velo en la tarde, pero velo. Si no te vas a poder conectar, conecta a tu invitado, no pasa nada. En los martes de entrenamiento, si no lo vas a poder ver, velo en la tarde. Pero siempre entérate de todo lo que está pasando en tu negocio. Es bien importante. Es bien importante estar enchufado, que sepas lo que está pasando. Porque les voy a decir algo. Yo me conecto. Yo tengo en mi agenda mañana martes los entrenamientos y yo me emociono porque a mí me dan noticias nuevas todos los días y es como adrenalina para seguir empujando y seguir empujando y seguir empujando. Entonces, tú tienes que emocionarte también. Si te emocionaste, tú ya pagaste, ya estás dentro del negocio. Lo único que necesitas es enchufarte, ¿ok? Entonces, pues equipo, me da mucho gusto que hayamos podido tener este relanzamiento. Sé que muchos de ustedes son nuevos, bienvenidos. Pon en práctica lo que acabamos de ver hoy. Pégate con alguien que tiene resultados y hazle caso y te va a ir bien. 2,
Si tú ya tienes tiempo, es la mejor manera de empezar de cero. Siempre en fase 1. Haz tu lista y empieza a invitar con los guiones. A lo mejor antes no lo hiciste tan bien y a lo mejor ahora ya aprendiste que hay un sistema. Y si tú tienes gente nueva, arráncalos profesionalmente. Imprime la presentación, imprime el arranque rápido y llévalos con el sistema a ganar. Conviértelo rápido en QBL, conviértelo rápido en ETT, ayúdalos a que ganen dinero y eso va a hacer que más rápido prenda tu organización con casos de éxito. Mientras más rápido los conviertas en caso de éxito, más rápido va a empezar a aprender el negocio. Es la clave. Fábrica de ETTs, fábrica de QBLs, fábrica de B x 5, B x 5, QBLs y ETTs, tan sencillo es lo que va a hacer que un negocio prenda. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, equipo, me dio mucho gusto. Qué bueno que muchos se pudieron conectar. Espero hayan tomado notas. En el equipo tenemos el formato de arranque de Uni Latinoamérica. Si alguien no lo tenga, pídalo. Y es la forma para poder estandarizar todos el sistema que estamos lanzando para México, para Colombia y para Perú. Y sé que también hay gente conectada de España. Entonces, realmente el servicio no cambia. La metodología es la misma. Filtrar, enrolar, entrenar y arrancar. Listo. Es todo. ¿Sale? Ahora, vamos a pasarnos hasta aquí. Termina lo que es el entrenamiento.